Hestia fue la hija primogénita de Cronos y Rea. Al comienzo, Cronos se dispuso a ser un buen padre, pero al ver que su hija era una diosa y al sentirse temeroso de que un día pudiese derrocarlo, rápidamente procedió a tragársela entera. Por lo tanto, pasó su infancia en el estómago de su padre junto a sus hermanas y sus hermanos menores. Rea le suplicó a Cronos vomitar a sus hijos, pero sin éxito, debido a que ni siquiera el gran amor que Cronos sentía por ella fue suficiente para dominar su naturaleza egoísta y malvada. Cuando Rea dio a luz a su último hijo, Zeus, engañó a Cronos con una roca y envió a su hijo en secreto a Creta, muy lejos del monte Otris. Cuando Zeus creció, se infiltró con éxito en el palacio de Cronos como su copero. Una noche, cuando Cronos cenaba con sus hermanos y sobrinos, Zeus preparó un néctar mezclado con poción para dormir para los titanes y un emético muy potente para Cronos. Zeus entretuvo a todos con sus cantos, bailes y bromas. Y cerca del final del banquete, Zeus animó a todos los titanes a tener un concurso de bebidas y repartió las copas preparadas. Como siempre, Cronos ganó el concurso, pero el emético le hizo efecto y vomitó a todos sus hijos. Los cinco habían estado creciendo sin digerir en el estómago de su padre. Zeus, junto con sus hermanos, escaparon rápidamente del monte Otris. Hestia y los otros dioses aceptaron a Zeus como su líder y le declararon la guerra a su tiránico padre. Sin embargo, los titanes le superaban en armamento y los dioses ni siquiera tenían armas. Su hermano Hades descubrió que era muy hábil moviéndose por debajo de la tierra, por lo que fue capaz de guiarlos hasta el Tártaro. Allí, en la zona de máxima seguridad, encontraron encarcelados a los cíclopes y los hecatónquiros. Su carcelera Campe era el monstruo más feroz y temible del Tártaro, e incluso Zeus, Poseidón y Hades se estremecieron de horror al verla por primera vez. Aprovechando la ausencia momentánea de Campe, Zeus logró hablar con el cíclope Brontes y les prometió liberarlos, pero antes tendrían que forjar armas para él y sus hermanos. A espaldas de Campe, los tres cíclopes forjaron tres armas increíblemente poderosas: el rayo maestro, tomado por Zeus, un tridente tomado por Poseidón y el yelmo de la oscuridad, tomado por Hades. Con su nueva arma, Zeus destruyó a Campe, mientras que Poseidón hizo añico las cadenas de los cíclopes y los hecatónquilos. Por haberlos liberado, los seis prometieron ayudarlos en su guerra contra los titanes. Poco después de su regreso del Tártaro, Hestia y sus hermanos declararon oficialmente la guerra a Cronos y a los titanes, lo que dio como resultado la Primera Guerra Olímpica, la cual duró 10 largos años. Los titanes inicialmente tenían ventaja, debido a que eran guerreros mucho más experimentados, pero a medida que pasaban los años, los dioses se convirtieron rápidamente en guerreros expertos y finalmente prevalecieron. Mientras se preparaban para la batalla final, Hestia y sus hermanos subieron al monte Olimpo y Zeus utilizó su rayo para cortar la parte superior del monte Otris y así demoler el palacio de Cronos. Poco después, los dioses invadieron las ruinas del monte Otris y los cíclopes capturaron a Atlas, Hiperión, Hápeto, Críos y Ceo. Los cíclopes obligaron a los titanes a arrodillarse ante Zeus, Poseidón y Hades. Zeus tomó la guadaña de su padre y cortó a Cronos en mil pedazos, antes de echarlo al Tártaro, junto con el resto de sus seguidores, excepto Atlas, quien se vio obligado a sostener el peso del cielo como castigo por toda la eternidad. Después de la batalla, los dioses eligieron el Olimpo como su residencia oficial y los cíclopes construyeron magníficos palacios para todos ellos. Como resultado, los dioses comenzaron a llamarse a sí mismos los Olímpicos. Poco después, sus hermanos se dividieron el mundo. Hades recibió el inframundo, Poseidón, los mares y océanos, mientras que Zeus, los cielos y se convirtió en el rey del Olimpo y los dioses. En cuanto a Hestia, ella era mucho más humilde que el resto de sus hermanos y nunca buscó el poder. Muchos años después del comienzo del dominio de los Olímpicos, cuando Dioniso fue aceptado como uno de los dioses, Hestia voluntariamente renunció a su trono ante él y pasó a ser la encargada de mantener el fuego sagrado vivo. Al igual que su madre, Rea, Hestia siempre fue muy dulce y amable,
algo que le valió el amor de toda su familia. Se dice que con su sola presencia era capaz de calmar el temperamento de cualquiera y siempre era empática con todos sus hermanos, incluido con el muy rechazado Hades, y apoyaba a cada dios y diosa del Olimpo. Sin embargo, Hestia jamás tuvo deseos de casarse o ser madre, razón por la cual rechazó a varios dioses. Zeus permitió que fuera una diosa virgen, y junto con Poseidón y Apolo se comprometió a castigar a cualquiera que alguna vez intentase cortejarla. Una noche, Rea organizó una gran fiesta en el monte Ida para celebrar el aniversario de la derrota de Cronos por parte de los dioses. Todos los dioses y titanes amistosos fueron invitados a la celebración, junto con docenas de ninfas y sátiros. Después del tercer día de fiesta, Hestia, algo mareada por haber bebido mucho néctar, salió a caminar por los bosques. Durante su largo camino, se encontró a un burro atado a un árbol, muy probablemente traído a la fiesta por uno de los sátiros, y le pidió que la vigilara mientras ella tomaba una siesta. Hestia cayó completamente dormida y unos pocos minutos después, el dios menor de la naturaleza, Príapo, llegó caminando por los bosques. Príapo también había bebido mucho néctar y andaba buscando alguna ninfa o diosa con la cual estar. Al verla, Príapo se acercó y se acostó junto a ella, totalmente seguro de que cuando despertara esta no lo rechazaría. Entonces, el burro soltó un fuerte bramido y Hestia se despertó y comenzó a gritar por ayuda en cuanto vio a Príapo junto a ella. En la fiesta, todos los dioses escucharon su grito y salieron rápidamente a ver qué pasaba. Cuando vieron a Príapo, los dioses comenzaron a arrojarle cosas y a insultarlo, porque simplemente nadie se metía con Hestia. Más tarde, Príapo afirmó que no tenía idea alguna de que ella era Hestia, y pensó que solo era una ninfa o algo similar. Pero el daño ya estaba hecho, y Príapo no fue bienvenido en la fiesta del Olimpo nunca más. El burro luego se convertiría en el animal sagrado de Hestia por su ayuda. La personalidad de Hestia es muy similar a la de su madre, Rea, en el sentido de que es suave, de carácter dulce y amable. Jamás se la ve decir una mala palabra sobre nadie y se sabe que es muy modesta, en claro contraste con sus hermanos. Sin embargo, en un aspecto completamente diferente a Rea, Hestia nunca tuvo ningún deseo de casarse o ser madre. Parte de esto se debe a que aún recuerda el terrible momento en la cual fue devorada por su padre, Cronos, y que nunca olvidó cómo su madre había llorado su desaparición. Además de esto, tuvo evidencia concreta de que incluso su hermano Zeus podía ser tan malo como Cronos, puesto que se tragó a su esposa Metis para eludir la profecía de que su próximo hijo con ella le derrocaría. Y más tarde, se divorció de Temis, para así evitar que su matrimonio produjese más descendencia que podría ser terriblemente más poderosa que los dioses. A pesar de su falta de deseo por contraer matrimonio y ser madre, Hestia ama a todos sus hermanos y a los hijos de estos, mientras que su mayor deseo es que su familia sea capaz de llevarse bien. Obviamente, esto no ocurre muy a menudo, pero Hestia se las arregla para mantener la armonía en el entorno familiar. Es la única diosa que tiene una relación amigable con todos los olímpicos, debido a que siempre se preocupa por ellos y les da consejos. Incluso tiene una buena relación con Apolo, Afrodita, Hades y Ares. De hecho, todos los miembros de su familia parecen protegerla, e incluso están dispuestos a emitir un severo castigo a los individuos que la ofendan. Hestia corresponde a una de las figuras más fascinantes en el marco de la mitología griega, también conocida como la diosa del hogar, el fuego y la familia. Representa el arquetipo de la mujer introvertida, pacífica y cálida. Es una de las diosas más influyentes en la mitología occidental, esencialmente la griega. Es la hermana mayor, y a su vez, la personificación del fuego y el hogar, motivo por el cual recibía ofrendas y sacrificios en los templos divinos, incluso antes que Zeus, el dios de los truenos. Este fue el mito de Hestia, la diosa del fuego y el hogar.